Hola, ¿qué tal amigos que nos están visitando otra vez en esta su página de Online Store TGZ? Mi nombre es Daniel Urbina y en los siguientes minutos estarán descubriendo tanto noticias como el producto que les traigo esta semana en venta a través de esta su página de Online Store TGZ. Y no se diga más, los dejo con el intro y comenzamos. Online Store TGZ. Bueno, como les estaba diciendo en lo que es antes, en la introducción de este videito, les traigo un producto bastante interesante en venta para este fin de semana. Ojalá y se vaya rápido. ¿Por qué? Porque va a estar en excelente precio, está en un excelente precio, sin duda alguna. Y sobre todo, es un gran, pero gran aparato. Estoy hablando de... Es como, más bien dicho, es un teatro en casa, digamos, de 2.1 canales. Es un Logitech Z623, vean. Aquí está, aquí lo tienen. Es un Logitech de Z, el modelo es Z623. Es impresionante. Obviamente esta es la pura caja. Ahorita les voy a enseñar las imágenes que van donde las tengo instaladas y un poquito de las funciones de este aparato, que suena impresionante, ya que como podrán ver acá tiene un certificado del mejor sonido THX. Les voy a decir un poquito de las especificaciones técnicas que tiene. El total de vatios reales es de 200 watts, es decir, suena bastante, bastante bien. Además, trae un subwoofer de 130 watts y dos bocinas tipo satélite. Las dos bocinas son de 35 watts, ¿sí? Entonces, trae una certificación de THX. Además, cuenta con una entrada de 3.5 milímetros. Esto trae dos entradas, una entrada RCA, lo que son las tomas de los auriculares, bocinas satélites, como les estaba yo diciendo, trae dos bocinas, el subwoofer, además de controles de encendido, graves y volumen en altavoz derecho. Funciona con computadoras, reproductores de música, reproductores de DVD y otras fuentes de audio con salida de audio 3.5 milímetros o RCA. Además puedes jugar tu PlayStation, tu Xbox One, Xbox 360, lo que es el Wii, en fin, todas las consolas que tú puedas tener. Además, mediante un cable AV que se proporciona con la consola. Bueno, además, estas bocinas traen lo que es el modo de sonido envolvente. Así que es tu mejor opción para que tú puedas hacer y utilizar estas bocinas en un lugar, yo te lo recomiendo, en un lugar pues grande, pero que sea cerrado, ya que para aprovecharlo al máximo lo que es estas bocinas. Bueno, pasando a lo que es la sección de noticias en este videito, les traigo lo que es una aplicación que acabo de toparme, digamos, en las redes, haciendo comparaciones con lo que es el FaceTime. Así es, ya no solamente lo que es el Messenger, digamos, de Facebook, sino también está esta nueva aplicación que es de la marca de Google, se llama Duo. Entonces, esta aplicación, ¿qué es la ventaja? Para los que utilizamos lo que es la telefonía o lo que es el servicio que nos da los iPhone, digamos, los iPhone o lo que es nuestra Mac, esta aplicación que se llama Google Duo, lo puedes buscar, está disponible para lo que es iOS y también para lo que es Android. Entonces, la puedes utilizar y tienes la ventaja de que si tú tienes amigos, amistades, que quieras hacer las llamadas con otras personas que no tengan el mismo dispositivo de iOS, entonces vas a poder utilizar esta llamada. En vez de que tú tienes únicamente amigos que tienen en su mayoría en móviles con lo que es el sistema operativo de iOS, como lo que es el iPhone
Además lo puedes utilizar en tus tabletas como es el iPad, iPad mini o los iPod o también lo que son las Mac. Bien integrado lo que es el servicio de FaceTime, lo puedes hacer. Pero si tienes amistades que te gustaría hacer videollamadas, pues esta es una nueva opción que con muy buena calidad de imagen. Y esta aplicación se llama Google Duo, que les voy a dejar un poquito más adelante las especificaciones, que son iguales sencillas, no es algo comparativo, digamos, son muy iguales. Trae una opción para mí bastante interesante, lo que es el Google Duo, en lo que puedes tú decidir si al momento de contestar la llamada te va a aparecer en tu pantalla, te va a aparecer lo que la persona está viendo, es decir, vas a poder recibir la imagen, sin embargo, las otras personas no te van a poder ver, al menos que tú contestes. Entonces, esa es tu decisión. FaceTime no puede hacer eso. Tú, de FaceTime, te aparece como una llamada y tú decides si contestar a la persona o no contestar. En vez con lo que es Google Duo, vas a poder observar primero quién es la persona o qué es lo que es el... qué es lo que está haciendo. Igual y te cae mal una persona que esté al lado de ella y no quieras contestar, vas a poder observarlo primero, ¿sí? Las dos tienen excelente calidad y la única desventaja que le veo aquí es de que solamente viene hasta este momento para lo que es únicamente videollamadas, ¿sí? En vez FaceTime te da la opción de poder hacer videollamadas o únicamente llamadas utilizando un wifi, una señal wifi. Y pues esa sería lo que es la noticia para este videito con esta nueva aplicación Google Duo, que yo ya la descargué y veamos, y te da la opción obviamente de ver qué personas tienen descargadas esta aplicación. Es nueva, no está muy comercial, lo que es aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla Gutiérrez, alternativas de videollamadas, que es lo que hoy en día se puede realizar. Bueno, les estaba yo diciendo también, para este tercer bloque quiero felicitar a los chavos de Dance Mob, por cierto, que esta semana también tuvimos evento, tuvimos temáticas bastante interesantes. Quiero mandarle las felicitaciones y el agradecimiento a las familias que estuvieron confiando en el servicio de Dance Mob y de su servidor como maestro de ceremonia, confiando con nosotros, además obviamente con los bailarines y los coreógrafos que Dance Mob tienen para todos ustedes. Ahorita les voy a dejar unas imágenes de lo que podemos hacer posible realidad, hacemos realidad sus sueños con nosotros. No duden en contratar. En el área de descripción van a poder tener un poquito más de información sobre nuestros servicios. Y pues eso sería todo en estos videos. Así que los dejo por el momento. Y no se olviden, si les gustó, manita arriba. Y si no, pues también dejen ahí todos sus comentarios en la parte de abajo. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Mi nombre es Daniel Urbina y fue un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes en este nuevo videito. No te olvides de suscribirte. Chao.